Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado e informado con lo que pasa a última hora. Rusia pierde el control total de las provincias anexionadas. Rusia ya no tiene el control total de ninguna de las cuatro provincias ucranianas que se anexionó ilegalmente la semana pasada. Esto ocurre después de que el ejército de Ucrania avanzara decenas de kilómetros en la provincia de Jersón, en el sur del país, y se abriera paso en nuevos territorios ocupados en el este. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de todo lo que comenten. El presidente Zelensky ha confirmado el progreso de la contraofensiva. Continúa el movimiento ofensivo de nuestro ejército y de todos nuestros defensores. Hay nuevos asentamientos liberados en varias regiones. Siguen los combates encarnizados en muchas zonas del frente, pero la perspectiva de estas hostilidades es evidente. Cada vez hay más ocupantes que intentan escapar, cada vez hay más bajas en el ejército enemigo y cada vez se entiende mejor que Rusia se equivocó al entrar en conflicto con Ucrania, declaró el mandatario ucraniano. Pese a estar perdiendo control territorial, el gobierno de Rusia continúa con su narrativa de falsas consultas populares. Ha asegurado que preguntará a los residentes de las provincias anexionadas cuáles son los límites fronterizos de cada una, así lo informó Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin. Las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk se incorporan a las fronteras de 2014 en Jersón y Zaporilla. Seguiremos consultando con los residentes sobre las delimitaciones de las fronteras. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. No olvide dejar un comentario. Esto es Noticias al Día. Como la movilización parcial de tropas, usted se reunió con los ministros de Exteriores de la Unión Europea en Nueva York y acordaron en preparar un nuevo paquete de sanciones. ¿Se va a incluir un tope al precio del petróleo? El límite al precio del petróleo ya es un acuerdo tomado en el marco del G7 que tendrá que ser adoptado por la Unión Europea. Pero antes de fin de año ya hemos decidido todos los países, salvo uno, que vamos a dejar de comprar petróleo ruso. Por lo tanto, para nosotros el límite en el petróleo, con límite o sin límite, no vamos a comprar más petróleo ruso a partir de diciembre. Pero es un límite que quisiéramos que el resto del mundo siguiera también. El G7 está en Estados Unidos, Japón, el Reino Unido. Sí, quisiéramos limitar, de hecho estamos limitando ya mucho los ingresos que Putin obtiene por la venta de sus hidrocarburos. Justamente comenta que querría que otros países se unieran. ¿Cree que hay esta posibilidad? Porque a menudo se comenta que estas sanciones básicamente las escoge Occidente, las decide Occidente, pero ¿qué pasa con el resto del mundo? No todo el mundo ha decidido aplicar sanciones a Rusia, es cierto, son sanciones adoptadas libremente por los países que creen que tienen que hacerlo, los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, los países europeos, otros países han adoptado exactamente las mismas que nosotros y otros han decidido no hacerlo. Hay un, aparte de la guerra que se libra con armas que matan, hay otra guerra, que es otra batalla, que es la batalla de las ideas, de las razones, de la narrativa que se dice ahora, de la historia que cada uno cuenta. Y ayer en el Consejo de Seguridad, ciertamente la historia que contaba Lavrov era radicalmente distinta de la que contábamos tanto el secretario de Estado americano como yo mismo. Hay un discurso y ese discurso algunos países lo compran y otros lo rechazan. Hay que participar en esta batalla de ideas, hay que explicar cuáles son las causas de los problemas que muchos países están sufriendo gravemente, algunos de ellos muy gravemente, en términos de precios, de energías, por supuesto, de alimentación, por supuesto, pero también de altos tipos de interés, una inflación que genera una respuesta de los bancos centrales que va a crear una crisis financiera y económica. Hay que explicar por qué ocurre eso y hay que ayudar a los países más vulnerables a que hagan frente a esta crisis. Estamos viendo las imágenes de muchos hombres en edad de combatir abandonando Rusia. ¿Los países de la Unión Europea deberían acoger a estas personas, darles asilo? Las obligaciones de dar asilo siguen siendo las mismas. Los Estados miembros pueden rechazar a turistas. De hecho, se acordó limitar el número de visados porque se creía que había demasiados rusos que iban a tomar el sol o copas en los países europeos, en un momento en que había una guerra en la que su país participaba de una forma dramática. Otra cosa es la persona que huye, no va a tomar el sol, simplemente se escapa.
y pide asilo. Las demandas de asilo tienen que ser atendidas. Lo eran antes, durante y después de la guerra. Y cada Estado miembro tendrá que hacer frente a sus obligaciones humanitarias, analizando las peticiones de los ciudadanos que piden asilo porque huyen de algo, huyen, por ejemplo, del peligro que esa conscripción, que más se parece a una razia, acabe con sus vidas. Las imágenes que vemos de los ciudadanos rusos llamados a filas, abandonando sus casas, despidiendo de sus familias, subiendo en autobuses para ir a la guerra, no son precisamente imágenes de gente entusiasta. Usted estaba hablando de esta batalla por las ideas. Pidió recientemente en el Parlamento Europeo a los ciudadanos europeos que no desfallezcan, que sigan apoyando a Ucrania. ¿Teme que a medida que se acerque el invierno la gente tenga más problemas para pagar las facturas y que este apoyo se vaya reduciendo? Hay que ayudar a las familias más vulnerables, con menos recursos, a hacer frente a una situación de carestía de los precios de la energía y también de la alimentación. Lo están haciendo los Estados miembros a través de muchas medidas de reducción de precios o de ayudas sociales. Y habrá que hacerlo, a los que tengan necesidad de ayuda habrá que dársela. Pero hay muchos que podemos, gracias a unos niveles de ingresos suficientes, hacer frente a una situación de restricción. De restricción que pasa también por una disminución del consumo energético. Hay familias que ya no pueden disminuirlo más porque no consumen nada. Quien no consume nada no puede consumir menos. Pero otros que consumen bastante sí pueden consumir menos, sí pueden reducir un grado la temperatura de sus casas, sí pueden ahorrar energía. Y entre todos tenemos que hacer frente a una situación que puede ser difícil, pero que es mucho más difícil para los ucranianos. Al hilo también de esta batalla de ideas, durante la semana de reuniones en Nueva York, la agenda ha estado muy marcada por esta guerra en Ucrania, pero ha tenido la sensación de que la propaganda rusa cala más en ciertos países, en ciertas regiones. Me gustaría concentrarme, por ejemplo, en América Latina, en que la cuestión de los fertilizantes preocupa mucho. ¿Ha tenido usted esta sensación? Bueno, muchas ocasiones, antes y durante la UNGA he tenido muchas ocasiones para hablar con mis colegas de todo el mundo y soy muy consciente de que la narrativa rusa en algunos casos cae en terreno fértil, que también hay una actitud antiimperialista en algunos países de América Latina que no les hace sentir muy, muy cerca de las posiciones de Estados Unidos, y en África hay posiciones anticoloniales, del viejo reflejo anticolonial, la proximidad a un país, Rusia, que es la heredera de la Unión Soviética, que les ayudó en las guerras de la independencia. Hay actitudes históricas causadas por las circunstancias que cada país ha vivido. Y luego también están los problemas inmediatos. La gente dice, sí, vale, muy bien, ya sabemos que eso de invadir al vecino es muy malo y lo rechazamos y lo condenamos, pero tenemos un problema. Tenemos un problema grave de alimentación, de precios de la energía, de falta de fertilizantes. Tenemos un problema y tenemos que hacer frente a ese problema. Y hay que ayudarles a que hagan frente a él. Hay que ayudarles. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.